¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En el día de hoy vamos a continuar con nuestro tutorial de Windows 7, aprendiendo a instalar y desinstalar programas en nuestro ordenador. En nuestro video anterior aprendimos a cambiar el tamaño de los iconos del escritorio, poniéndolos diminuto o poniéndolos gigantesco. Así que si no sabes cómo hacer esto, te invito a que vayas arriba a las tarjetas o que vayas hasta el final de este video, a las pantallas finales donde te voy a dejar el acceso para que puedas acceder. Si accediste y aprendiste a hacer esto, entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des pulgar arriba si te gusta nuestro contenido, que actives la campanita para que recibas la notificación cada vez que subamos un nuevo video y que nos des tus comentarios sobre lo que te ha parecido este video y lo que te gustaría que toquemos en el futuro. Sin más, comencemos. Instalar un programa es una tarea relativamente sencilla. Basta con ir al botón de inicio, dar clic y automáticamente se nos despliega el menú de inicio. Vamos a ir al panel de control, le damos clic y automáticamente se nos abre la ventana del panel de control. Nos vamos a ir a la opción de programas y ahí mismo vamos a darle a la opción de desinstalar programas. Y se nos abre esta ventana en la cual podemos visualizar los programas que están instalados en nuestro ordenador actualmente. Vamos a buscar en el navegador Opera que este debe estar en la parte de abajo ya que comienza por la letra O. Basta con que le demos clic derecho sobre la aplicación y le damos en la opción desinstalar. Automáticamente inicia el proceso de desinstalación de este programa. Es importante señalar que cada programa tiene su particularidad en la forma de desinstalar y es importante leer en las instrucciones del programa y en caso de que, por ejemplo, eh, no queramos borrar algún tipo de información, eh, como en este caso. Desmarcamos la opción, la pestaña de borrar datos y le damos a la opción desinstalar ya que hay datos, algunas informaciones que a mí me interesa conservar de este navegador. Me pregunta si quiero continuar con la desinstalación o con la eliminación del programa. Le digo que sí y automáticamente comienza el proceso de desinstalación. Una vez que concluya este proceso... Tenemos que iniciar el proceso de instalación para que puedas aprender ambas cosas. Sin embargo, en vez de ir a descargar el programa a la web, lo que voy a hacer es que voy a tomar este programa, ya lo he descargado y lo tengo en el escritorio. Este que está acá. Este instalador yo lo descargué desde la web antes de hacer este video. Te voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas descargarlo por tu cuenta. Y así como han podido observar, ha desaparecido el icono del navegador de Opera de que tenía instalado en el escritorio. También ha desaparecido de la lista de programas que tenía instalado en el ordenador. Así que cierro la ventana y entonces voy a ir al escritorio. Le voy a dar clic a mi instalador y lo voy a ejecutar como administrador. Te voy a dejar el enlace en la parte superior de este video donde te explico cómo crear, configurar y modificar una cuenta de usuario en windows 7 así que en este caso vamos a darle a instalar y de inmediato el proceso de instalación de nuestro navegador que es un navegador dicho sea de paso muy estable que yo de verdad recomiendo y es importante señalar que opera no está pagándome por recomendar su aplicación esto lo digo de mi propia voluntad porque realmente he probado este navegador y tiene rendimientos muy importantes en comparación con otros. Y usted mismo en el momento que lo configure se va a dar cuenta de lo que es. Y vamos a empezar explicándole algunas cosas que usted debe saber de este navegador. El navegador Opera tiene bloqueo de publicidad integrado. Esto te permite evitar que se te muestre publicidad eh, en tu navegador. Salvo que tú desees que sea así ya que muchas veces cuando las personas se mantienen navegando en redes sociales y en diferentes páginas a través de la web eh, van agregando cookies, van agregando elementos que hace que se le muestre publicidad sin que esta persona muchas veces esté interesada en, en, en ver esta publicidad o sin que lo haya autorizado de manera voluntaria. Así que muchas veces el ordenador está lleno de publicidad y pues básicamente también el ordenador tiene, eh, el, el, el explorador eh, de Opera tiene lo que es una VPN, que es una Virtual Private Network, es una red eh, privada, a través de la cual se puede acceder solo con una autorización, porque es una red solamente para los usuarios que usualmente utilizan las empresas para manejar, eh, digamos, una capa de seguridad extra eh, en sus eh, ordenadores. También es importante que sepas que Opera te permite instalar de manera muy fácil y personalizar este ordenador, así como instalar extensiones para las mismas. Tales también te permite mensajería, como en el caso de WhatsApp y Messenger, para que puedas acceder de manera muy sencilla a través de tu ordenador. Así que bueno, la, el ordenador ahora mismo está haciendo el proceso de instalación de los complementos necesarios. Prácticamente ya está instalado nuestro programa. Observamos que aparece el icono del navegador Opera otra vez en el escritorio y este está dando los toques finales para terminar con el proceso de instalación que iniciamos hace unos minutos. Eh, automáticamente este proceso concluye. Vamos a abrir nuestro navegador y ustedes podrán observar lo interesante, lo versátil de este programa. Así que hemos terminado de hacer la instalación de nuestro navegador Opera. Y aquí está ya totalmente eh, funcional esta aplicación tan importante. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que recibas la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Que le des pulgar arriba si te gusta nuestro contenido y que te suscribas a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.